pack-a-days from 9-2. And I can give about your crew a 1-2. A 1-2. Friendly chat to tell my oh, I said, yo, that's exactly what I'm gonna do. Back some pack-a-days from 9-2. And I can give about your crew a 1-2. A 1-2. Friendly chat to tell my oh, I said, yo, that's exactly what I'm gonna do. I'm on some pack-a-days from 9-2. And I can give about your crew a 1-2. A 1-2. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy veremos un apasionante partido de Rivals. ¡Esto va a ser magnífico! Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Aquí tenemos los titulares del conjunto de casa. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales del mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Beltrán. Lautaro Martínez. Qué manera de perder el balón. João Mario. Ashley Sánchez, Jessica Silva, Angelito Di María, apenas afuera. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos, espectacular. Otra joya del fútbol argentino, Lautaro Martínez, un delantero corpulento, rápido, muy peligroso, en poco espacio, te puede hacer un nudo y tiene un hambre de gol insaciable. La verdad que para definir a este jugador faltarían palabras, ¿eh? Pero la verdad, vamos a hacerlo fácil. La facilidad y la efectividad que tiene para definir es notable. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Recuperan el balón, algo pueden hacer.
João Mario. Guarda con este que es buena. Gol, gol. Rápido y sorpresivo lo manda a guardar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Beltrán ha robado muy bien esa bocha. Ahí va Alexis. Balón que está llegando Angelito Di María. Di María. Una muy buena intervención. Levanta la pelota. Controla bien la pelota. Oportunidad desperdiciada. Habrá saque desde el fondo. Atento con el peligro en esta jugada. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Pero esto que no prospera. Ashley Sánchez. Alexis Sánchez. Formidable como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Posesión recuperada. João Mario. ¿Será gol? ¡Gol! Y llega un nuevo tanto. La diferencia es ahora de 2 goles en la pizarra. Alexis Sánchez. Avanza en carrera con la pelota controlada. Y esa infracción resulta en amarilla. Ahí está, la pelota es suya. ¿Le sale un contragolpe? Falta y según la referí, tiro libre. El balón que sale disparado. Ángel Di María. Y ahí busca generar algo. ¡Se viene! ¡Gol!
Buenas tardes, amigos, y bienvenidos, sí, a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el Matador Quimpes. Ahora, no nos olvidemos que hoy podrán estar consiguiendo el ascenso. ¡Qué partido nos espera, Mario! Si ganan hoy, consiguen el ascenso. Lo tienen que tomar con calma, tranquilidad y no ponerse nervioso. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Dominik Ivankovic estará bajo palo. Bastoni trabajará junto a Thiago Silva en la defensa. João Mario en el campo saldrá con Ángel Di María como extremos. Y la dupla ofensiva del conjunto que se encargará de hacer los goles. Llegando a tapar muy bien, se fue el peligro. Angelito Di María. Salió bien, son los manos. Di María. Le pegó el fideo. Fantástico bloqueo. Fernando, que si este arquero sigue con este ritmo, el tiempo más y se viene el gol. Ese es el gol que destruye la moral de la afición rival. Este Fernando del partido para conseguir el ascenso, pero con este gol me parece que va a ser un poquito difícil. Jessica Silva. Pase de nuevo para Alexis. Se alejó el peligro con ese cruce. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Muy buena atajada de este arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bastoni. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. João Mario. Lea Kelifi. La maneja Alexis Sánchez. La tiene y está. ¡Gol! Es el del empate, Marito. Se tienen que animar, Fernando, ¿eh? Si presionan, este partido lo pueden ganar y ascender. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Y la defensa neutraliza. ¿Se vendrá tarjeta amarilla después de esto? Ashley Sánchez. De acá se pueden descolgar en transición. Hay muy poca gente atrás. Este juego se viene. Está el gol de la ventaja de nuevo. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y la verdad, señores, que hemos quedado todos sorprendidos, ¿eh? Porque eligió lo que él pretendía, le pega el primer palo y sorprende hasta el arquero. ¡Carga el cañón! Se ha tirado bien, sin complicaciones. Angelito Di María la juega desde el córner. Y según la referí, tiro libre.
se va a venir la referee y solo apercibe de manera verbal. Ojalá que esta templanza la tenga durante todo el partido. Dembélé. Quiere que Dembélé le pegue el arco. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Posición adelantada. Lea Kelly. La maneja Alexis Sánchez. ¡Pegale, pegale! Maravilloso rescate. Di María. Termina el peligro con intervención del guardameta. ¿Será el córner que provoque la igualada? Sánchez. Mira cómo ha quedado, prometedor. Alexis. Rechaza bien el peligro el arquero. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y desde el córner sale muy bien a quedarse con la pelota. Lea Kelly. Se les ha escapado ya la número 5. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. ¡Se viene! ¡Ay, vaya! ¡Colchón, vaya ventaja! ¡Creo que diferencia! Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. ¡Oh, buena entrada! Se han ido volando 45 minutos con el silbato final, descanso. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Ashley Sánchez. Ahí va Isla. Ashley Sánchez. Lea Kelly. Jessica Silva. Cambia la posesión de la pelota. Posibilidad de la contra, ojo. No hay chance para anotar. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Alex Moreno. Lea Kelly. Ahí va Alexis. Atento, zapatazo. Fantástico.
fantástico bloqueo. Buena recuperación, ahora lo podrán aprovechar. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Sigue con la posesión de la pelota. Bien salvado el balón. Al córner al área. ¡Cabeceño! Hasta ahí se dio lo que se daba. ¿Y qué pasó acá? ¿Se le acalambraron los dedos al muchacho? ¿Qué? ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! Hasta parece fácil con un arquero así. Tiro de esquina justo al corazón del área. Desviado el cabezazo. Thiago Silva. João Mario. Este puede ser peligroso. Y lamentablemente la jugada que no prospera. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Esta parece buena, ojo. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Tienen la bocha y se van volando. Tiene una gran oportunidad. ¡Ahí está! ¡Goleada descomunal lo que están haciendo! Este partido se terminó hace rato. Muchacho debe estar enamorado porque estaba pensando en otra cosa y no en la pelota. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Pero la defensa corta ese avance. Alexis Sánchez. Habrá ocasión después de esta brillante pelota que ha metido Alexis. ¡Gol! Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. ¡Qué manera de terminar la jugada, por el amor de Dios! Y esa pelota, ¿dónde iba a terminar? Allá, al fondo de la red. Para quedarse con el balón. En 20 minutos se termina todo. Sigue adelante, buena conducción. Todavía no encuentra el espacio. Toca esa pelota al área. Bloqueo fantástico. Se ha quedado con el balón. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Ashley Sánchez. Hay espacio suficiente para avanzar. Qué manera de perder el balón. Qué pase ha metido. Era buen pase ese varito, pero la jugada ya no puede seguir. Hay bandera levantada. La desesperación de este jugador hace que haya caído otra vez en fuera de juego. Hay que esperar un poquito, hay que tener paciencia. Ashley Sánchez. Mira qué bien cómo sacó la pelota. Pero en la repetición, la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso.
Jessica Silva. Le ha pegado horrible el balón. ¿Será gol? Le pegue, puede ser. Fácil que la tabla del 1, sin portero. 6-3, se puso ya el marcador, es impresionante. Jessica Silva. Ha robado muy bien esa bocha. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Pero logran frustrar el ataque que se veía sólido. Ahí va Alexis. Ahí le queda, puede ser, puede meterla. Tapa gol, la toca y va al poste. Míralo cómo se ve el muchacho atacando. ¡Gol! Gol, fue un golazo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Díganle a mamá que en 2 minutos están ahí cenando con ella. Bien, ahí quitando la pelota. Esta jugada traía peligro, la han cortado con falta. Si la referí no saca tarjeta, me enojo. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo, no fue. ¡Coloca el disparo! Se termina el partido, Marito, la derrota que pospone la pelea por el ascenso para otra jornada. Y vos lo dijiste, Fernando, esta derrota es un paso atrás y se le escapa una gran oportunidad de ascender. Vamos a ver el próximo partido si le va mejor. Colchón, vaya ventaja. Posibilidad de la contra, ojo. Gran chance para anotar. Tiene una gran oportunidad. Ahí está. Alexis Sánchez. Habrá ocasión después de esta brillante pelota que metió Alexis. ¡Gol! ¿Será gol?